Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Somos Noticias en este día miércoles 1 de septiembre de 2021. Y sí, promediamos la semana y comenzamos un nuevo mes, el mes de la primavera. Así que, bueno, muy contentos por acá, ¿eh? ¿Ustedes cómo estarán en el control? ¿Bien? De 10, me dicen, ¿son de la primavera o no tanto? Sí, bueno, mejor entonces. Vamos a abrir la ventana y vemos cómo está el tiempo hasta ahora en Concepción del Uruguay. Bueno, calorcito en Concepción del Uruguay, 26 grados, 6 décimos la temperatura y se espera para este día la tormenta, tormenta fuerte, decía el Servicio Meteorológico Nacional, ayer lo anunciaban para hoy y está anunciado para durante el día, durante esta tarde-noche, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, mientras tanto y a esta hora, como vemos allí, el cielo que se va poniendo cada vez más nublado, así como estamos, con mucho calor. En un ratito actualizamos los datos del tiempo. Te cuento que el río Uruguay se encuentra estacionado en 65 centímetros, según la información de Prefectura de Puerto, como siempre, a quienes les agradecemos por sus datos. 65 centímetros estacionado el río Uruguay. Y te invito a ser parte de Somos Noticias, a que te contactes con nosotros a través de nuestro celular 15 62 99 24. Por WhatsApp, acordate, siempre podés enviarnos audio, texto, video, fotos, lo que quieras, pero siempre por WhatsApp. También por Facebook o Instagram, somos Concepción del Uruguay. Así estamos, así nos buscás, nos empezás a seguir y sos parte vos también de esta gran comunidad virtual. Y si querés enterarte de todo lo que pasa, está llegando, justo salís del trabajo a la una y algo, no llegaste a ver el noticiero por el canal, lo podés ver en YouTube, somos Concepción del Uruguay, así estamos, suscríbete y te vas a enterar cuando haya novedades en nuestro canal y también para que lo compartas con tus familiares, con tus amigos que viven en otras ciudades. Vamos a ver cómo lo trata el calor a Diego Álvarez, que está en su casa. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Agustina? ¿Cómo anda? Acá andamos, con toda la información en este día miércoles, ya 1 de septiembre, con todas las noticias. Saludo a Roberto, a Lean allí en la parte técnica. Bueno, muy bien, actualizamos los datos de COVID. Los datos, la verdad que esta semana venimos con datos que van descendiendo y son alentadores, ojalá que sean reales, uno como que no lo puede creer del todo, ¿no? Cómo ha ido bajando la cantidad de casos de COVID-19, pero son los datos oficiales. Este día martes 31 de agosto, ayer, se detectaron 2 casos de COVID-19 en el departamento y los 2 pertenecen a Concepción del Uruguay. En Entre Ríos, en total, se detectaron 36 nuevos casos y se suma un total de 135.379 desde que comenzó la pandemia. Tenemos la información que corresponde a lo local, esto informado por el doctor Pablo Lombardi. Tenemos 68 activos conocidos, realmente un número que ha bajado muchísimo, afortunadamente, aquí en nuestra ciudad. La cantidad de activos conocidos, 68 es hoy el número. Hay 5 personas internadas, 1 en terapia intensiva con requerimiento de respirador. Pero afortunadamente, hay que decir, ha bajado muchísimo la cantidad de contagios en nuestra ciudad. Hay que seguir cuidándose. Esto tiene que ver claramente con el gran avance en el operativo de vacunación. Hoy se estaban vacunando con Sputnik V a mayores de 18 años a demanda, ¿sí? Así que, bueno, es importante esto. Y se va a seguir avanzando en lo que es el operativo, pero todavía no tenemos cómo continuará en el día de mañana. Así que hay que estar atentos a las informaciones.
Bueno, muy bien. Y hoy, primero de septiembre, es el día de las cocineras y los cocineros. Y hoy les vamos a contar la historia de Lidia. Ella es cocinera hace más de 20 años en el comedor de San Roque. Allí estuvimos y estaba todo listo para servir el guiso. Sí, acá cocinamos para 100 personas. Ahora con esta del coronavirus se vienen retirando todos los días y viene un adulto y se llevan. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Y tenemos que hacer dos ollas porque con una no nos alcanza. Bien. 100 porciones, tenemos eso un montón. Sí. Y por ahí tenemos que decirle a algunas que vienen, esperarnos unos días porque vemos que si podemos agregarle más, porque nosotros no nos dan para esa cantidad de personas. Pero siempre, si el que necesita y viene y le podemos ayudar, hacemos el esfuerzo porque sabemos que lo necesitan. La gente que viene a pedir es porque realmente en su casa ese día no tiene. Exacto. Entonces tratamos siempre de darles el plato de comida, para aunque sea para los chiquitos, porque acá la prioridad son los niños. Por ahí hay adultos mayores que tienen algún problema de médicos, cosas así, que necesitan tomar mucha medicación y entonces se les da la comida para que puedan estar alimentados para poder tomar tanta medicación. Bueno, ¿cuál es el menú de hoy? Hoy es un guisito de arroz. ¿Cuánto lleva un guiso de arroz para 100 personas? Arroz, tomate, verduras. Verduras y quizás 4 kilos de cebolla, 4 de morrón, 4 de zanahoria y de morrón capaz menos. Pero bueno, de papa 5 kilos. Y ahora, por ejemplo, puse 6 kilos y medio para hacer esta cantidad para 100 personas. Y si nos falta a veces, por ahí tenemos que hacer rápido otra cosita para que no se vayan sin su comida. Pero por ahora con esto nos alcanza. ¿Cómo adquieren, digamos, los alimentos? ¿Por donaciones? ¿Por algún fondo? No, desde la provincia nos demandan para 100 personas. Y acá, gracias a Dios, como estamos en un lugar desde la parroquia, gente se acerca, muchísima gente, con la ayuda. A veces por ahí no tenemos postre y a ese día aparece alguien que nos dona o frutas o dulce de membrillo, de batata, y eso, la gente ayuda muchísimo. ¿Cuántos años hace que te dedicas a la cocina? Yo hace 23 años que estoy acá, 24, 25, ya me recuerdo, pero más de 20, sí. Bien. ¿Y cuál es, por ahí alguna anécdota, algo lindo que te haya pasado, o todos los días lo que te pasa? Y bueno, lindo es siempre, porque yo entré acá por una necesidad laboral, que había quedado mi esposo sin trabajo, con mis chicos pequeños. Y ellos siempre me dieron una mano, venía donores, hasta que tuve la suerte de poder tener un sueldo. Y bueno, y en momentos hermosos, muchísimos, como también los tristes, viste que siempre acompañamos a la familia cuando tienen algún momento triste, pero lindos un montón. Que vos, por ejemplo, hoy los chicos hayan crecido y te recuerden y te saluden, y porque uno se siente bien, porque es que ha hecho las cosas bien, los ha tratado con amor, que es lo importante, porque a veces venir a otro lugar a comer cuesta. Cuando sos chiquito, hay chicos adolescentes que vienen también, y entonces uno los acompaña en todo lo que podemos, ¿viste? Siempre tenemos mis compañeros, mis celadores, mi otra cocinera, una está enferma y la otra hoy la operaron. Así que, pero siempre estamos acompañándolos, que es lo importante. Porque somos, como nosotros decimos, somos una gran familia. Por ahí hasta nos invitan a los 15, van creciendo y nos invitan a los 15 y vamos y la disfrutamos con ellos como una gran familia. Exacto, bueno, es que son parte de su familia. Sí, todos los días son parte de mi familia porque nos acompañan siempre. Nosotros los acompañamos y ellos nos acompañan a nosotros, que es importante. Y tratamos de estar siempre. Yo creo que pensaba, ¿no?, que el momento quizás donde todos estamos con nuestra familia es compartiendo la mesa. Y compartir la mesa es uno de los momentos importantes. Sí, por eso antes teníamos mesas como tablones.
y después, gracias a Dios, pudimos adquirir unos mesas individuales, y entonces tratamos que la familia, si viene el hermanito con sus 3 o 4 hermanitos, está, y siempre tratar de ponerlos en familia para que no se pierda eso, ya que no pueden comer en su casa con su papá por razones de que no pueden, porque los papás a veces salen a trabajar y no pueden conseguir el trabajo, y ellos acá no se pierde eso, lo familiar, porque viene el tío, la tía, y ya tratamos de ponerlos juntitos o la mesa de al lado para que sigan compartiendo en familia, que es importante. Bueno, me decías que tenés 2 cocineras que te ayudan. Sí, Gladys y Rosa, un grupo. Después tenemos la directora, que la directora es Rita, pero ella hoy de mañana estuvimos cocinando juntas. Nos ayudamos siempre, mis compañeros Luca y Mari, que ahora ya prepararon el postre. Bueno, ojalá que sea por muchos años más compartiendo con estos chicos con tantas alegrías. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un beso a todas las cocineras de Concepción del Uruguay y de todas las provincias que están siempre ayudando y trabajando para el bien de los niños. Bueno, un saludo grande, grande para toda la gente de la Casa del Niño San Roque, para Rita ahí que lleva también adelante la Casa del Niño, para Lidia, un cariño enorme, mamá del recordado Patito González y también de Antonella, pero le mandamos un gran saludo también a Lugo González. Muchísimas gracias por la entrevista, feliz día a todas las cocineras de Concepción del Uruguay que están trabajando en los distintos comedores, también día a día. Seguimos con la información. Bueno, el tema este de la prórroga en la restricción de exportaciones de carne ha generado diferentes posturas. Tenemos el informe que nos hace nuestro colega periodista agropecuario Martín Morazán en referencia a qué actitud o qué está analizando la mesa de enlace al respecto. El gobierno amplió un poco la cuotificación, digamos, de lo que era la prohibición en un primer término de exportación de carne, pero algo que al sector agropecuario, bueno, no le está convenciendo. Ellos piden la apertura total de las exportaciones de carne porque es, digamos, básicamente son exportaciones que van a China, es vaca de conserva o vaca vieja que va directamente a China y que muchos productores se ven imposibilitados, por supuesto, de poder enviar esta vaca ahí al gigante asiático. Es por eso que hubo reuniones en las últimas horas, la mesa de enlace de Entre Ríos, la mesa de enlace nacional, se baraja la posibilidad, hay grupos que dicen no conviene hacer medidas de fuerza todavía hasta que pase las elecciones del 12 de septiembre, las PASO. Pero la mesa de enlace nacional, sobre todo CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, que es una de las entidades más combativas del sector agropecuario, está diciendo no, hagámoslo antes de las PASO. Así que bueno, en las últimas horas se va a conocer. No se descarta la posibilidad de que antes de las elecciones del 12 el campo esté movilizado, que haya un cese de comercialización, que haya en diferentes lugares, por supuesto, del país, movilizaciones de productores a la vera de la ruta. Todo se está en estos momentos barajando la posibilidad. No hay nada concreto de cuándo va a comenzar y cómo va a ser. A medida que van pasando los meses, se va complicando, digamos, al sector agropecuario o al ganadero, se le va complicando el darle de comer a los animales, a las vacas, a estos novillos de exportación, y empieza después la mortandad y puede llegar a pasar lo que sucedió en años atrás, en épocas del segundo gobierno de Cristina Kirchner, que empezó a haber una faltante importante de hacienda, ¿no? Así que veremos qué es lo que va a pasar. Hay que decir también que esta medida, esta situación, ha afectado a los frigoríficos. Por ejemplo, aquí en nuestra zona, en San José, hay un frigorífico que hoy los trabajadores están con medidas de fuerza. Exactamente. El ex Vicental, ahora es un frigorífico chino que está ahí en la localidad de San José. En la costa del Paraná, el frigorífico Alberdi también está teniendo muchas complicaciones.
Porque al no haber faena para exportación, por supuesto, no hay horas extra, no hay trabajos para los operadores, la gente que trabaja ahí. Entonces empiezan a faltarle trabajo, digamos, a los operadores de los frigoríficos. Y los frigoríficos se ven con esa imposibilidad de no pueden exportar, no pueden hacer frente a lo que es el pago, digamos, a su personal. Así que esta medida complica y mucho. Recordemos que el gobierno la prorrogó las últimas horas a esta medida en forma de cuotas hasta el 31 de octubre próximo. Pero el campo dice, ya no aguantamos más. Queremos que cuanto antes se abra, digamos. Así que veremos qué pasa. Lo que es la cámara frigorífica está ya toda sumada, incluso en Entre Ríos se conformó hace pocos días, a principios del mes de agosto, se conformó la mesa de ganados y carnes, que incluye mesa de enlace y además cadena cárnica, frigoríficos y demás, que están reclamándole al gobernador Bordet, por ejemplo, en Entre Ríos, de que vaya con el reclamo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que de una vez por todas trate de interceder y que le explique lo difícil que es la situación para los frigoríficos en Entre Ríos de esta medida que se está aplicando, ¿no? Bueno, ahí estábamos hablando con Martín Morazán. Bueno, hoy es el Día del Periodista Agropecuario. Quiero mandar un gran saludo a todos los periodistas agropecuarios de la zona, a Martín, que siempre está tan gentilmente nos pasa estos informes. Hablábamos ayer en la entrevista de la situación que también se vive en el frigorífico de San José, frigorífico que fue adoptado por capitales chinos y que dependía en un gran porcentaje de las exportaciones a China. Estuvimos hablando con Carlos Molinares, que es el secretario general del Sindicato de la Carne de Colón, que, bueno, tiene entre sus afiliados a los casi 400 familias que dependen allí de este frigorífico en San José. La realidad es que la situación es muy compleja a partir de lo que ya veníamos padeciendo por las decisiones que se han tomado de restricciones y de cupo para la exportación, y que lamentablemente se va a terminar agravando por la prórroga que salió en el día de ayer en ese sentido. Y también dada la particularidad de nuestra planta PG en San José, que a diferencia de otras plantas frigoríficas que tienen el negocio más integrado, porque no exportan únicamente a China, sino que tienen otros mercados como Cota Hilton, Cota Estados Unidos, Cota Colombia, Kosher Israel o Chile. En el caso nuestro es 100% dependiente de la exportación a China. Entonces, esa situación no, nos agrava, a diferencia de otras plantas, mucho más. Y en principio, lo que ya venimos padeciendo desde hace tiempo a partir de estas resoluciones o medidas, como le quieran llamar, es una pérdida importante en el poder adquisitivo del salario, porque nuestro salario no se compone únicamente por lo que firmamos en nuestras paritarias a nivel nacional, sino que se compone también de los premios e incentivos de producción. Al ver menos producción a partir de estas restricciones, lógicamente se ve afectado en gran medida nuestro poder adquisitivo. Molinar, ¿y están ahora ustedes con alguna medida al respecto de los trabajadores? Nosotros la realidad es que en principio hemos priorizado la gestión, hemos hablado con el sector político en nuestra provincia, hemos hablado con autoridades nacionales, hemos planteado lo que te he dicho recién con respecto a la particularidad de nuestra planta, que entendemos que tendría que haber algún tipo de excepción para estos casos. Nosotros, a ver, cuando salieron estas medidas, automáticamente nos manifestamos y dijimos que entendíamos la situación, porque nosotros como trabajadores de la carne también nos toca, igual que a todos, comprar un kilo de carne en cualquier lugar y sabemos los precios en los que están. Pero la realidad es que nosotros representamos intereses de los trabajadores y tenemos que defender esos intereses, y con estas medidas nos afectan los intereses de los trabajadores.
Y como te decía, hemos priorizado el diálogo, pero también, es decir, cada vez estamos más arrinconados en el sentido que no nos están dejando otra alternativa si no tenemos solución en que de alguna manera se visibilice la situación nuestra. ¿Cuántas familias dependen de este frigorífico? Y acá estamos hablando de empleo directo, más de 400 puestos de trabajo directo, y después todos los indirectos que genera en una ciudad como es San José, ¿no? Y todos son conscientes de lo que significa este frigorífico para esta ciudad, como otros frigoríficos también, ¿no? Por eso, en principio, la primera medida que nos afecta, es decir, es la pérdida del poder adquisitivo. Si el trabajador cobra menos, lógicamente el pueblo se va a ver afectado porque hay menos circulación de ese dinero que los trabajadores se ganan con su sudor de la frente en una actividad tan compleja como la nuestra. Así que bueno, estamos la verdad que muy, muy, muy preocupados y no solamente por la medida, sino preocupados por no tener la respuesta necesaria como para encontrar algún tipo de solución para nuestra planta, ¿no? ANSES, atención presencial con turno de lunes a viernes de 8 a 13:30 horas. Atención virtual de 8 a 20 horas. También podés ingresar en la página web www.anses.gov.ar o llamar a la línea telefónica gratuita 130. Cambiamos de tema y vamos a hablar de deportes. Estuvimos con el director de deportes, Osvaldo López, charlando de varios temas. Por un lado, la nueva adecuación a los protocolos en las canchas de los distintos deportes. Hubo hockey, hay hockey en liga local en este próximo fin de semana, pero también de las escuelas de iniciación deportiva que se van a dictar en los distintos barrios de la ciudad. Ha comenzado toda la actividad deportiva de diferentes deportes aquí, nosotros acompañando desde la dirección de deportes. Recordar que la última habilitación fue también la de público, también para las competencias deportivas, así que estamos trabajando en conjunto con las instituciones en todo lo que es el protocolo y la cantidad de gente permitida, que hay que recordar que con respecto al público está habilitado hasta 200 personas en espacios cerrados, en clubes, en gimnasios cerrados, para todos aquellos deportes que se practican en estos espacios. Para los deportes en aire libre, todo a nivel local y provincial, está habilitado hasta 400 personas el público, y todo lo que es para las competencias nacionales, las próximas competencias nacionales previstas en la ciudad, el número de gente es hasta 1.000 personas el permitido. Y siempre respetándonos los protocolos vigentes y con eso siempre estamos con los dirigentes deportivos. Este fin de semana recientemente hubo mucha actividad aquí en el sector de la zona de Club Regata, ya que tuvimos la presencia de más de 100 nadadores en el campeonato provincial de natación que se realizó en el natatorio del Club Regata. También estuvimos las finales de la Liga del Centro Sur de hockey que se realizó en la cancha municipal y finalizó en la cancha del Club Regatas Uruguay. Mucha actividad también que ha vuelto con el fútbol, con el básquet, así que bueno, de a poco se van a ir sumando también otras disciplinas deportivas. Y con respecto a las escuelas de iniciación deportivas municipales, la semana pasada, más precisamente el 24 de agosto, comenzamos con esta actividad que está a cargo de profesores, entrenadores, instructores deportivos del área de la Dirección de Deportes y también de Inclusión, porque también hemos sumado el deporte adaptado. La actividad comenzó los días martes y jueves en el barrio La Concepción, ahí en el Club Sporting Concepción, y también en el playón deportivo del barrio los días miércoles. Martes y jueves también se suma el Club Villa Las Lomas, allí en el barrio Villa Las Lomas Norte, el playón deportivo del Centro de Integración Comunitario, allá en el 30 de octubre. También en el Club San Martín funciona la Escuela de Deporte Adaptado, con diferentes disciplinas como básquet en silla de rueda, tenis de mesa, boquia. Esos son los días martes y jueves, siempre en la franja horaria entre las 17 y las 19 horas. Y lunes, miércoles y viernes vamos a comenzar también en los Zoom,
en el Zoom de La Higuera, los días lunes, los días miércoles en el parque y en el Zoom del barrio La Quilme, y los días viernes en el Zoom del barrio San Isidro. También con profesores que van a brindar a los chicos diferentes actividades. Y también se va a sumar los días miércoles y viernes también una escuela de atletismo aquí en la pista del Centro de Educación Física, y los días miércoles y viernes también con profesores a cargo de la Dirección de Deporte y del CEF, vamos a sumar también la Escuela de Atletismo adaptado en todas sus modalidades. También cabe destacar que los días martes y jueves en algunos barrios, en algunos lugares, como es el barrio La Concepción, también luego de la actividad se le brinda a los chicos un servicio de merienda, que es con la colaboración de la Dirección de Producción y Desarrollo Social. También los chicos, después de culminada la actividad, tienen ese servicio. Y que esto principalmente tiene como objetivo este programa de deporte social, fomentar el deporte en los barrios, en aquellos lugares donde no puede llegar una actividad, ya sea por lejanía u otros factores. Y bueno, sabemos lo que es el deporte, la inclusión, y el buen uso de tiempo libre de los chicos, que cambiar la actividad deportiva en el club por estar en la calle, ¿no es cierto?, con todos sus flagelos. Así que invitamos a sumarse a estas actividades. Tienen un cupo de 40 chicos por cuestiones de protocolos y demás, cada una de las escuelas, y pueden inscribirse en los mismos lugares donde se desarrolla la actividad. Bien, seguimos con la información. Ayer hablábamos nosotros del tema de unos terrenos que están en conflicto en 12 de octubre y Granillo Pose. Personal de la Comisaría Tercera de la Policía de Entre Ríos dio cumplimiento a un mandamiento del Juzgado de Garantías en el marco de esta situación. También fueron en conjunto allí con personal de la División Criminalística para tomar fotografías, planimetría, y también se procedió a citar a los poseedores de los distintos lotes que están allí en este terreno para que se presenten en la fiscalía, que va a comenzar la investigación de esta situación, porque esto se inicia a raíz de una denuncia realizada por un hombre de 30 años. Así que quería dar ese dato con referencia a este tema que planteábamos ayer en estas familias que hacían el reclamo de ser los poseedores del terreno, los propietarios del terreno, y que hay otra persona más que dice serlo también. Bueno, se iniciaron las actuaciones entonces por parte del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay. Seguimos con la información. Estuvimos hablando esta mañana con Sebastián Bertoli, director del Instituto Becario de la provincia de Entre Ríos, porque la semana pasada estuvieron en Concepción del Uruguay presentando el programa Puente al Trabajo. Y anduvimos la semana pasada por el departamento de Colón, departamento de Concepción del Uruguay, también Gualeguaychú. Así fue que en Concepción del Uruguay fuimos recibidos por el intendente Martín Oliva, a quien agradezco también poder trabajar de manera articulada y llevar adelante este programa, que desde la provincia, desde el Instituto Becario y por una clara visión de gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet, quiere a través de los distintos organismos acercar herramientas a la juventud, acercar herramientas que vayan de la mano del camino de la educación, de la producción, del trabajo. Y es en ese sentido que estuvimos presentando nuestro programa Puente al Trabajo, un programa que tiene como prioridad principal vincular, generar esa sinergia entre el Estado y el sector privado a través de pasantías rentadas para estudiantes avanzados de nivel secundario, de escuelas técnicas, fundamentalmente es para escuelas técnicas mayores de 18 años los estudiantes, y para nivel superior también estudiantes avanzados próximos a recibirse. ¿Por qué? Porque queremos darle la posibilidad a todos estos estudiantes de poder vincularlo a su primera experiencia laboral y a la vez a la industria, al sector privado, poder trabajar en conjunto para que ellos puedan captar personas académicamente preparadas y que puedan volcar su aprendizaje y agregar valor a su industria, a su sector. ¿Los chicos se deben inscribir dónde para poder acceder al programa? Para acceder al programa vamos a estar en nuestra página teniendo nuestro link. Pueden inscribirse ellos a través de nuestro link, que va a estar en nuestra página www.institutobecario.gov.ar. Ahí va a estar nuestro link de Puente al Trabajo, que así se llama el programa.
Y también vamos a trabajar y va a estar abierta la posibilidad para que referentes territoriales también puedan captar esa demanda del estudiante, las mismas empresas también poder vincularlas, o si tienen necesidad de reforzar un área, también ir trabajando en conjunto para poder captar esos estudiantes, y creemos que es un programa que beneficia a todos los sectores. ¿Acceden también a una beca los estudiantes, Sebastián? ¿De qué monto? Esto es una pasantía rentada, un estipendio, digamos, ¿no? Con este programa las empresas no generan vínculo con el estudiante. El Instituto Becario se hace cargo los primeros 6 meses del estipendio completo y de la ART también. Entonces, consideramos que el privado no tiene, va a tomar mano de obra, no sería mano de obra la palabra, pero estudiantes preparados para poder capacitarlos, y el Estado acercarle esa herramienta al privado para que durante 6 meses los sectores industriales y privados puedan hacerse de esos estudiantes. El estipendio es de 20.000 pesos mensuales y va a estar por 6 meses a cargo del Instituto Becario junto con la ART. La carga horaria es de 4 horas diarias, 20 semanales, porque el fin de nuestro organismo es que los estudiantes se reciban. Entonces queremos que se reciban y que a la vez puedan ir pudiendo generar esta primera experiencia laboral para que en un futuro su currículum no solo sea académico, sino también con experiencia laboral. ¿El privado cómo respondió a esta convocatoria? ¿Se interesó en el programa o no? Sí, sinceramente sí, porque ve de lo beneficioso de esta herramienta del Estado, porque puede captar personas con aprendizajes académicos, y porque sin duda va a reforzar su cadena de producción justamente con estas personas preparadas desde lo teórico. El sector privado daría la herramienta de que el estudiante pueda llevar adelante la práctica de lo aprendido, y nos beneficiamos todos. Es un círculo virtuoso donde creemos que tanto la pata del Estado, el sector privado y fundamentalmente el estudiante, trabajando en sinergia y en conjunto, es un programa muy enriquecedor para todos los sectores. Bueno, en el momento de los mensajes de la gente, ¿hasta cuándo con las motos con caños de escape estridentes? Es impresionante la impunidad con la que se manejan. ¿Y las personas con autismo y las mascotas que sufren con estos ruidos insoportables? Si van a mirar para un costado, entonces yo quiero de nuevo la pirotecnia que tanto disfrutaba responsablemente junto a mi familia una vez al año y no los 365 días como estas personas. ¿Quién tiene que controlar el ingreso de camiones que circulan por calle Sarmiento entre 20 y 26 del oeste sur? Desvían los arcos que pusieron y entran por otra calle y circulan igual. Por favor, alguien que controle. Gracias. Excelente trabajo del municipio en diferentes plazas de la ciudad. Sugiero que al menos por etapas se contemple el reemplazo de las veredas de Plaza Ramírez. Son muy peligrosas en días de lluvia o mucha humedad. Se rompen los baldosones con frecuencia, hay muchos flojos también. Se debería considerar a la brevedad. Bien, y más mensajes enviados al 3442-629924. Esto está ocurriendo en Plaza de Mayo. Hay convecinos que están participando de esta movilización de soldados autoconvocados. Son soldados del año 82 que están en Plaza de Mayo. Por nuestro reconocimiento, dice, han enviado un comunicado en referencia a esta movilización que están realizando. Al pueblo argentino, salud. Después del 14 de junio de 1982, luego del cese al fuego, todos los soldados argentinos que defendimos el territorio nacional argentino empezamos a vivir otros calvarios, humillaciones, abandono y el olvido. Ya han pasado casi 4 décadas y todavía estamos esperando que los políticos nos escuchen y den una solución a nuestro reclamo. Muchos de los soldados murieron sin ser reconocidos, muchos están enfermos, muchos no pueden llevar un plato a su mesa. Muchos seguimos creciendo en nuestra querida patria a la que juramos defenderla con la vida. Y así lo hicimos, porque cuando quisieron entrar en el continente se lo defendió con valentía y honor. Por eso, entonces, esta movilización que es epicentro en Plaza de Mayo, pero se ha replicado en diferentes puntos del país con soldados clase 82
que se han acercado a realizar este reclamo por nuestro reconocimiento, así lo titula. Está llegando infantería también, quiere reprimir para este mes. Bueno, aquí tenemos, él es Lucas Ojeda, este joven de tan solo 17 años, estuvo hace muy poquito peleando por su vida, internado en el Hospital Urquiza por un virus que le ingresó a la cabeza. Hoy la familia Ojeda y la familia Barzotti quiere agradecer a todos los que rezaron, preguntaron, mandaron mensajes, los acompañaron en todo momento. También dice a la familia de los amigos, a las doctoras de la terapia, al doctor Falco, a las enfermeras y todo el personal del Hospital Urquiza. Un agradecimiento especial, dice, a mi cuñada Julia Miranda por acompañarnos en todo momento y no dejarnos solos ni un día, por hacer lo que estaba a su alcance y más también. Los queremos mucho a todos y les agradecemos de corazón. La familia entonces de Lucas, que hoy está en su casa recuperándose favorablemente. Siguen lamentablemente los choques en Boulevard Irigoyen y en este caso Congreso. Hoy temprano en la mañana chocaron esta moto y el auto. El auto, esta foto es de recién, el auto continuaba allí en el Boulevard, nos decía el vecino. Bueno, la moto Yamaha Krypton se conducía por calle Congreso de Tucumán y en tanto el auto Gol, Volkswagen, lo hacía por Boulevard Irigoyen. Hemos hecho nosotros notas con los vecinos que están muy preocupados por las velocidades allí en el Boulevard y este tipo de hechos, de accidentes que ocurren a diario, ¿no? Están pidiendo algunas medidas que tienen que ver con domo de burro o algún disminuidor de lo que es la velocidad, control también por parte de la gente de tránsito. Bueno, la persona de la moto, Moreira de apellido, resultó con lesiones leves, fue trasladado al Hospital Urquiza. Esto es Chacabuco al 670. Han dejado toda esta mugre, estos residuos allí en el lugar. Aparentemente una persona que se ha ido ahí de la vivienda, pero bueno, dejó todo así tirado allá afuera. Chacabuco 670. Aclaro, el del accidente, el lesionado es Mendoza, de apellido. Dije mal el apellido recién. Un señor de apellido Mendoza que resultó con lesiones leves en el accidente de Congreso y Boulevard Irigoyen. Bien, tenemos que hacer la primera pausa en Somos Noticias. Nos vamos con un toque de filosofía. Ya venimos. Hoy hablaremos de escuela y política. La escuela suele pensarse como un espacio neutro, al margen de conflictos sociales, económicos, políticos, ambientales. Y por su lado, la política se suele visualizar como algo exclusivamente partidario, al punto que la palabra política se ha transformado casi en un insulto, muy lejos de su sentido original, de su etimología, que tenía que ver con la polis, con la ciudad-estado, con la politeia, con la búsqueda común de una buena vida para todos quienes viven en la ciudad. Pero es una ingenuidad concebir a la escuela como una institución políticamente neutral. Como lo señaló Paulo Freire, ese gran pensador de la educación, ese gran filósofo latinoamericano que ahora en septiembre cumpliría 100 años. La educación está siempre comprometida políticamente con el mundo del que forma parte. En particular, la educación tiene un compromiso con el sistema vigente, no me refiero al sistema económico, sino con el conjunto de cosas que conforman el orden vigente, del cual la escuela forma parte. Pero además, la educación
es algo más amplio que la escuela. Incluye a la escuela, pero la trasciende. La escuela es solamente uno de los ámbitos donde las personas nos educamos. En otras palabras, hay tanta educación adentro de la escuela como afuera de ella. Como lo saben los docentes que, después de algún tiempo de dar una pelea inútil, tuvieron que resignarse a que efectivamente sus alumnos pueden llegar a estar más pendientes de su teléfono inteligente que de las clases que están recibiendo. La escuela es a la vez conservadora y transformadora. Conserva ciertos elementos que se le quieren transmitir a las nuevas generaciones, pero también descarta algunos elementos e incorpora otros nuevos, con la intención de transformar a las nuevas generaciones para que sean distintas, para que sean mejores a las anteriores. Y la propia escuela se va transformando en ese camino. Desde el punto de vista legal de lo que dice la ley de educación vigente en nuestro país, la 26.206, la educación tiene como objetivo brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural, entre otros. Resalto allí que se trata de conceptos, de nociones, de objetivos que son éticos y que son políticos. Por supuesto, una cosa es política y otra es partidismo. Un docente no debería enseñar sus propias opiniones personales como si fueran verdades. No debería enseñar ninguna opinión o creencia como si fueran verdades, ya sean partidarias, religiosas o filosóficas. Ya los griegos hacían una distinción muy interesante en ese sentido cuando diferenciaban doxa u opinión de episteme o conocimiento. Vale la pena recordar y usar esa distinción. Así que si miramos bien, la escuela es un lugar político por excelencia. Aprender es aprender a actuar en el mundo, es aprender a adaptarse a lo peor de ese mundo en el que vivimos, o bien aprender a comprometerse para transformar esas cosas que aparecen como injustas, como imposibles de aceptar. Por eso siempre la educación es una acción política y ética a la vez. De lo que hagamos en la escuela dependerá en gran parte lo que los futuros ciudadanos o ciudadanas hagan, que se limiten a mantener las cosas como son, incluidas las injusticias y la deriva hacia el colapso ambiental, por ejemplo, o a transformarla en busca de otros valores, de la justicia ambiental, de la igualdad social, de la solidaridad, de las libertades individuales. Por eso es que Paulo Freire, este pensador a quien recordamos, nos dejó otra frase muy significativa. La escuela no cambia el mundo, pero prepara a las personas que lo van a cambiar. Un mensaje que emociona. Una fila que avanza con alegría. Una dosis de esperanza. Inscribite. Por vos. Por todos. Gobierno de Entre Ríos. Se viene un sol para los chicos. Gracias a vos cumplimos 30 años de compromiso solidario y con tu ayuda seguiremos transformando la vida de los chicos y las chicas que más lo necesitan. Vos sos parte de esta historia. Doná ahora a UNICEF con tarjeta. Con tu donación mensual participás del sorteo de un Chevrolet Cruze 0 kilómetro. Ayer, hoy y siempre, juntos por la infancia. Concepción del Uruguay posee uno de los colegios más prestigiosos del país, donde estudiaron 5 presidentes latinoamericanos.
tiene una oferta educativa con 4 universidades, de las cuales 3 son de gestión pública. Estudiantes de toda la provincia se congregan durante el año lectivo para formarse. Concepción del Uruguay es polo educativo. Seguimos con las noticias en este día miércoles y vamos a hablar ahora de un reclamo que ya habíamos cubierto hace algunos meses, 3 meses más o menos, y son vecinos de calles Posadas y Smith. Hay 4 cuadras que están sin pavimentar y volvimos al lugar porque los pozos que hay en este lugar son cada vez peores y esto dificulta muchísimo la vida en este barrio. El 28 de mayo fue dado difusión en este mismo espacio de su programa y no hemos tenido todavía respuesta del municipio. Es por eso que los vecinos hicimos una nota reclamando específicamente el tema primero del mantenimiento de la calle y bueno, también la pavimentación. Son 2 cosas urgentes. Tenemos que tener en cuenta que como vecinos estamos en condiciones distintas a los demás, porque se han pavimentado todas las cuadras de la zona y han dejado Oscar Smith entre Artusi y Boulevard Sansoni sin pavimentar. No sabemos las razones por las cuales estas 4 cuadras que son esenciales no fueron incluidas o en el proyecto, o si fueron incluidas, no las realizaron. Entonces lo que nosotros hicimos es presentar una nota solicitando que estas 4 cuadras de inmediato sean incluidos en un proyecto y nos den una solución a este planteo que nosotros tenemos. Sobre estas 4 cuadras tenemos talleres, tenemos comercios, hay una industria muy importante y tenemos negocios que son esenciales para el desarrollo del barrio y están en condiciones totalmente distintas a los demás comercios que han tenido la posibilidad de tener su pavimento. Pero por otro lado, los vecinos de este barrio, Quinta La Paz, y que vivimos sobre Oscar Smith, estamos obligados a venir por Boulevard Sansoni, tomar el Monumento Urquiza e ingresar por Posadas, porque no podemos utilizar la calle Oscar Smith. Las condiciones de tránsito son imposibles de pasar por ahí. Y también tenemos otro problema, ya los vehículos están utilizando, no solamente los días normales, sino los días de lluvia también, de cruzar por arriba del cordón cuneta, y ponen en peligro a los vecinos que ocupamos estos espacios y nos vemos que los autos invaden la parte por encima del cordón cuneta y esto es un riesgo muy fuerte. También sobre Oscar Smith, es un desastre la salida del bulevar A hacia Oscar Smith. Se acumula toda la tierra sobre la mano izquierda, digamos, y queda un pozo grandísimo sobre la mano derecha. Aparte de eso, los continuos pozos que le siguen a la misma calle. Y el señor nos decía que hace varios años que usted vive en esta zona y que esta calle, la Posadas, fue asfaltada hace más o menos 15 años y que ya tuvo varias reparaciones. Sí. Te digo 15 estimativamente, pero si vos observás, está emparchada en varias partes, porque cuando realmente lo hicieron, uno miraba y te daba vergüenza una capita así de asfalto y vos decís, por acá pasaban los camiones para el frigorífico, ¿cuánto durará? Y bueno, al año empezó a reventarse y debe de haber pasado más o menos, 15 veces por lo menos que tuvieron que repararla. Pero las reparaciones son como en todas las demás calles, cuando se rompen las calles de asfalto, las emparchan. A mí me gustaría que se haga algo una vez por lo menos con seriedad, porque los vecinos pagamos a la municipalidad todos los servicios y sin embargo, si vos te pones a mirar, hay algunos que directamente no los tenés. Vos fíjate que ahora, cuando venga el verano, va a empezar a reventarse todavía más el asfalto y no se va a poder transitar. O sea, salís de tu casa y no sabes para dónde ir.
Sí, queremos agregar que lo que nosotros estamos buscando es igualdad de condiciones con los demás vecinos. Nos sentimos en desigualdad en este aspecto. Y ustedes habrán registrado con sus imágenes el tránsito permanente que hay en esta calle, a pesar de la dificultad de cruzar por ella, de los pozos y de la falta de mantenimiento. Es por eso que nosotros pedimos que estas 4 cuadras sean incluidas en el próximo proyecto y nos den la condición de igualdad que tenemos con los demás vecinos del barrio. Así que estas son cuestiones importantísimas. Bien, hay que decir también con respecto a este tema de que el municipio ya lleva pavimentada 150 nuevas cuadras desde que comenzó esta gestión y esperan para fin de año llegar a 200 cuadras pavimentadas. Desconocemos por el momento si esta cuadra que ellos están pidiendo está dentro de este proyecto de pavimentación de cuadras. Pero hay que decir también de que hay un trabajo que se está realizando de pavimentación y que, bueno, también es importante saberlo y escuchar, obviamente, al vecino que pide también igualdad de condiciones. Seguimos con la información. Vamos a la segunda parte de la entrevista que hicimos con Paula Insani ayer, de Familiares y Padres Organizados por la Educación, donde le preguntamos sobre si hay conformidad en esto de la presencialidad plena en la provincia de Entre Ríos, en las escuelas. Dijo que es tardía y sigue siendo muy desordenada. Que es tardía, que sigue siendo muy desordenada. Hay muchas escuelas que todavía no han anunciado el retorno a la presencialidad. Hay escuelas que ayer nos llegó información de que estaban pidiendo insumos de limpieza porque anunciaron la presencialidad, pero no las partidas para poder tener insumos de limpieza. Que la información que se está dando a los docentes es insuficiente, hay que llevar tranquilidad también. Hay mucha estadística y mucha información y evidencia científica que la escuela no es un lugar de contagio, que disminuir la distancia entre los alumnos no impacta en mayor circulación de la enfermedad, pero esta información es preciso que lo tengan tanto las familias como los docentes para poder desarrollar su actividad con seguridad. Entendemos que no se ha dado anuncios que han sido muy demorados. El primer anuncio se fue el 19 de agosto y no hubo más información hasta hace 3 días, y las escuelas todavía están tratando de organizarse. Nos plantean situaciones que son muy reales. Hay que poder equilibrar los dos grupos que estuvieron separados en principio para poder unificarlos. Lo que nosotros siempre sostenemos es que bienvenida a la presencialidad. Esto tendría que haber pasado ya al fines del año pasado, viene muy demorada, pero sabemos también que se está haciendo de una manera apresurada y sin información de calidad para la comunidad educativa. Teléfonos de atención al vecino. Para retiro de ramas y grandes desechos, teléfono fijo 42-76-26 o celular 3442 40 54 48, solo para llamadas, no WhatsApp. Bueno, los mensajes, continuamos en el 3442-629924, 12 de octubre y Millán. Bueno, miren cómo quedan los contenedores allí. Digo, están los contenedores para poner la basura adentro, ¿no? Y sin embargo, están afuera. El vecino que envió la foto dice que son los carritos que andan, que ustedes saben, buscan cartones o vidrios en la basura y dejan la basura así. A nosotros no nos consta, pero es lo que dice el vecino. Lo cierto es que así está 12 de octubre y Millán, o estaba por lo menos, porque ha pasado el camión recolector, pero bueno, la verdad que un aspecto muy, pero muy feo.
Bueno, ¿qué pasa con los baños en Plaza Columna a la noche? Tengo entendido que por falta de cuidador, los baños de las distintas plazas, menos la de Plaza Ramírez, se cierran a la noche. Bueno, el problema en Plaza Columna es que, como ustedes saben, se juntan allí mucha gente a la noche, adolescentes, a compartir momentos, etc. Algunos los apura la naturaleza y aprovechan los lugares más oscuritos para descargar lo que han bebido. Y lo hacen aquí detrás de un auto, en algunos rincones, incluso en la zona del Colegio Sagrado Corazón, etc. Bueno, ¿qué pasa con los baños en Plaza Columna? ¿Qué pasa con los controles también con respecto a esto? Muy feliz día de la obstétrica para Jorgelina, que nos quedó ayer. Bueno, 12 de octubre ya en Urquiza de Victorica, ahí estamos viendo este video que nos envió nuestro amigo Miguel, Miguel Partenakis, que nos muestra cómo no se ve nada a la noche en el 12 de octubre y en Urquiza de Victorica. De oeste al oeste, sobre esa vereda no hay un solo foco ahí. Acá hay una verdulería, mire lo que es. Una boca de lobo. Una boca de lobo. Una vergüenza. Inseguridad. Estamos llegando al Boulevard Uncal. Estamos mirando un auto parado. Bien, tenemos que hacer la última pausa en Somos Noticias. Enseguida volvemos con las últimas informaciones. No se vaya. Se viene un sol para los chicos. Gracias a vos cumplimos 30 años de compromiso solidario y con tu ayuda seguiremos transformando la vida de los chicos y las chicas que más lo necesitan. Vos sos parte de esta historia. Doná ahora a UNICEF con tarjeta. Con tu donación mensual participás del sorteo de un Chevrolet Cruze 0 kilómetro. Ayer, hoy y siempre, juntos por la infancia. Hey, hincha de Deportivo Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Personal y Fivertel. Bueno, muy bien, y tenemos que ir despidiéndonos. Diego, ya se nos pasó la hora. Muchas noticias el día de hoy. Bueno, la verdad que sí, mucha información que nos ha quedado. Un saludo grande para todas las tías. Hoy es el día de la tía también, me estaban diciendo. Así que para todas las tías, un saludo enorme para la tía Peti, saludo grande. Y bueno, Miguel Toledo nos informa que en la jornada de hoy se aplicaron 1.122 dosis, de las cuales 1.120 fueron primeras dosis y dos segundas dosis. Mañana se va a vacunar de 8 a 12.30, atención, porque después vuelven a preguntar. Mañana se van a vacunar segunda dosis de Sinopharm, con citación previa a los vecinos que recibieron su primera dosis hasta el 11 de agosto. ¿Sí? Con citación previa, Sinopharm, segunda dosis, vecinos que recibieron su primera dosis hasta el 11 de agosto. Quien recibió antes tiene que ir también, no importa si no recibió citación, porque ya debería estar vacunado. Bueno, nos vamos, gente. Muchas gracias de mi parte. Gracias ahí al equipo, a Leana, a Roberto. Será hasta mañana. Chau.
estar el tiempo. Bueno, se esperan tormentas fuertes para esta tarde-noche en Concepción del Uruguay. Así está el cielo, con mucha, mucha nubosidad. 28 grados la temperatura, subió un poquito más todavía, desde que comenzamos. Mañana jueves, probabilidad de tormentas, 16 la mínima, 22 grados la máxima. Viernes y sábado, cielo nublado, 14 la mínima, 18 la máxima para el viernes, 15 la mínima, 17 la máxima para el sábado. Farmacias de turno, Argachán, 14 de Julio y Estrada, y Farmacia Argentina en San Martín y Alem. Y nos tenemos que despedir, será hasta mañana a las 13 horas para seguir compartiendo toda la información de la ciudad. Que tengan una muy linda tarde. Love the way my love is sounding. From over there you can feel my heart pounding. Let me swim in your outer mind drowning. Forever I'll be upside down frowning. I love you uptown, love you downtown. You could be my woman, I could be your main man. And that's why I sat down and wrote this poem, 'cause I want the truth to be told. Boy, you know I know that.